Vamos a crear, directamente relacionadas con el empleo. Hay pocos certámenes que tengan tanta duración en el tiempo y que sigan teniendo el mismo espíritu. Agradecer también para nadie que no sea amigo, niñera o haya... No es nada más que ponernos a la cola. Quiere que las personas que tengan una idea que pueda suponer valor y empleo para la ciudad de Alicante se queden en ella y lo desarrollen en ella. Por ejemplo, firmaremos convenios con la Universidad de Alicante. Evaluado y juntos. No tienes la foto, ¿eh? Tienes la foto, Manolo. Tienes la foto. La selección de Almunia fuimos juntos a lista del Senado, tuvimos el peor resultado de lista. Porque esto es un proyecto estratégico. Esto no es para una legislatura, es para varias. El rescatar todos esos servicios públicos privatizados. Que se han tenido que pedir prestados con el... Una iniciativa que se ha convertido en toda una referencia del debate en esta ciudad. Fundamental. Papel fundamental, vamos a exigir el cumplimiento del contrato de basuras. Porque una cosa es que nos rescates y que tengas que indemnizar. Siempre que nos digan que es una idea, que es viable y que nos digan que tiene... Casa per a fer mil i una activitats i és importantíssim perquè no hi ha moltes sales comertes per a... Industrial de calidad. Y efectivamente va a haber un control. Yo creo que es... Primer día como alcalde, mira, muy simbólica, lo he dicho, el primer decreto que voy a hacer como alcalde va a ser abrir los comedores escolares este mismo verano, a partir del primer día en que yo tenga poderes, entonces será el 9, el 10 o el 12 de junio, porque hay 3.500 niños que van sin desayunar al colegio y que no tienen 3 comidas completas, abrirlos en periodos no lectivos, en periodos lectivos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana para que vayan y desayunen y en periodos no lectivos para que vayan a comer, el primer decreto que voy a firmar. Por esa modificación que ha hecho del presupuesto del Partido Popular para esos proyectos electoralistas que el señor Valor se ha sacado pues, para intentar maquillar sucesivos fracasos de proyectos fracasados en esta legislatura, pues nosotros hemos presentado unas reclamaciones, que por cierto también han presentado comisiones obreras, para que esa modificación del presupuesto incluya un aumento de la partida económica que se destina a acción social. Hay una primera medida simbólica, ¿no? Los 17 compromisos de Nacho Bellido, que es una espina que yo creo que esta ciudad tiene clavada y que tiene que dejar de tener clavada. Y es restituir la memoria de Miquel Grau. Restituir la memoria de Miquel Grau porque estamos hablando de memoria democrática.